El día de hoy, amigos, anteriormente ya habíamos hecho la revisión de esta pieza, pero hemos notado que este Spider-Man Sentinel Bootleg pues tiene falta de cuello. Pues no nos molesta, pero yo creo que podemos mejorar esta parte. Lo que vamos a hacer es de que aquí adentro tiene esta piecita, lo cual primero vamos a calentar la figura para poder extraerla, y para eso vamos a necesitar unas pinzas para sostener nuestra cabeza con mucho cuidado, y con la secadora vamos a aplicar este calor para que posteriormente con un pequeño desarmador logremos extraer la pieza. Vale, entonces vamos a hacerlo y vamos a ver si podemos extraer fácilmente la pieza. Y ahora sí, vamos a tratar de extraer la pieza. Ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está. Ya casi sale. Vean, vean, vean. Está, así que apliquen un poco de calor y vean, ya salió. Ya salió, ya. Ahí está. Ahora lo que nosotros le vamos a meter aquí adentro es un poquito de silicón caliente para que la pieza quede más afuera y pues ya quede más salida. Y el cuello quede más alto, ¿vale? Entonces vamos a calentar tantito el silicón y ahorita les muestro cómo quedaba. Está. Y otra que sé que ya le metemos la pieza. Y listo, ya le metimos silicón, ya agregamos la pieza y vemos que ya quedó más afuera. Y ahorita le vamos a agregar tal vez un poco de pegamento instantáneo, pero vean, con mucho cuidado. Ya, este señor Spider-Man tiene cuello. Ya se ve más estético su cuello, no con cuello de tortuga, vean. Y ahorita vamos a hacerlo con las demás cabezas de Peter B. Parker, vean, ya se ve mejor que como estaba todo aplastado, ¿no? Mucho mejor. Ahora vamos a tratar de arreglar esta porque tiene los ojos sumidos. Entonces vamos a extraer igual la conexión para empujar, como estos son una pieza aparte, podemos empujarlos hacia adelante y tratar de arreglarlos. Vamos para allá. Este salió muy rápido y vean, ahí están la parte de los ojos. Vamos a empujarla un poco hacia adelante para
que no queden hundidos. Y ahora sí, ya corregimos esa pieza que se ve hundida. Ya nada más volvemos a colocar su pieza para embonar con cuidado y listo. Muy fácil, amigos, hacer estas reparaciones. Vean cómo se ve. Ya no tiene los ojos hundidos. Se ve increíble ahora sí. Este es Spider-Man. Bueno, amigos, eso es un tip para que arreglen el cuello de ese Spider-Man y los ojos hundidos de este Spider-Man Sentinel Bootleg, ¿vale? Tiene esos pequeños errores, pero es cosa de tener un poco de tiempo, una secadura, un desarmador, unas pinzas y listo. Entonces, muchas gracias por ver este video. Espero les sirvan este pequeño video para que ustedes puedan realizarlo. Y cualquier duda, no duden en dejar un comentario. Nos vemos en el próximo video. Uf.